viene a cortar su palma. Observe usted toda su labor. Ella trae en la mano un cuchillo, su sombrero para protegerse del sol, y con mucho cuidado agarra su palma, porque para ella todo el trabajo tiene que ser muy limpio, muy metódico. Y yo voy a hacer un atadero. ¿Y eso qué es? Pues es una especie de cordel en la que vamos a ensartar la palma para que nos las carguemos y nos vayamos para el pueblo. Mire, este, hay una gran variedad de nudos. Este es el más usual. Hay dos que tres sistemas para cortar la palma. En su mayoría la cortan con esta parte grande, se llama sierra. ¿Para qué? Para que cuando se va a rajar, cuando ya está seca y se corte, ya no cueste tanto. Este se llama orilla. Este no se utiliza. Y continuamos haciendo el famoso atadero. Cada que se va llenando el brazo de la que está cortando, yo voy. Esto se llama desorillar y tiene usted que hacerle hacia adentro para que se traiga la espina, porque aquí tiene espina lo que se llama la sierra. Aquí. Y ya queda esto bastante limpio, ¿lo has puesto? Acá. Así se va acumulando aquí la palma. Cuando me llega acá y todo el brazo está lleno, hago esta operación. Y se vuelve a llenar el brazo y la vuelvo a venir a ensartar aquí. Cuando está este atadero por acá así de palma, le hago un nudo con una gasa. Unos se lo cargan aquí, otros lo cargan aquí. Pero las señoras indiscutiblemente se lo cargan así. Así. Y vámonos al pueblo que está aquí a 3 kilómetros. Es y será una gran fortuna, aunque solo sea para unos pocos, que en la comunidad conocida con el nombre de Tehuixtla, durante siglos y tal vez milenios, sus habitantes vivieron del y con el ejercicio de aquellos factores. Por decisión de la suerte, el destino o la tenacidad de aquella gente, hasta el día de hoy, todavía podemos disponer de personas que en el ocaso de su diario vivir pueden y quieren demostrar lo que fueron, lo que hicieron y lo que por fortuna todavía están haciendo, elaboradoras de un artefacto conocido con los nombres de chatanate, tenate, tenatito, canastillo, java. Lengua náhuatl fue conocida con el nombre de soyal. De allí que también aquellos artefactos también se llamaron soya tenate, soya vasija, soya, canasto. La señora doña Artura está haciendo los trabajos preliminares con la palma seca y húmeda. Doña Úrsula está sembrando su flor y a continuación doña Fortunata está haciendo el apartado. Y este ya se llama clavanal. Este es la mitad de este que ya es un tenate y doña Úrsula va a proceder a tenatear. Cuando ya está esta, comienza a sembrar las palmas que está elaborando la señora. Comienza a añadir las palmas para que se resulte este. Ya doña Úrsula ya terminó de hacer el tenateado y resulta este tenate. Este ya está terminado. Ya puede entrar al aspecto comercial, ya lo va a vender a la tienda.
Así fue la elaboración de esto durante mucho tiempo. Tenemos palma, flor, cuernito y apartado. La panal. Ten aquí ar y tenate ya terminó. ¿Qué quiere decir todo esto? Esta es una unidad. Y las cantidades se denominaban media docena, una docena, un caño, una gruesa. Media docena, 6. Una docena, 12. Un caño, 36. Una gruesa, 144. Se procedía en una olla con agua hirviendo a hervir, a evaporar el artefacto. Se volvía a encimar. Así se encañaban, así hasta llegar a 36 piezas. Ya hervido, se llevaba a la muy conocida ciudad de Tehuacán. Ahí se vendía en cantidades industriales. ¿Por qué? Porque en el pueblo, todas las mujeres sin excepción y algunos hombres vivían de la elaboración de esta artesanía. Cuando el que habla tuvo uso de razón, escuchaba: ¿a dónde vas? Es que voy con fulana, voy a hacer tenate. ¿Y qué te toca? Pues yo voy a apartar, decía Fortunata. Y doña Úrsula decía: pues yo voy a cerrar. A esto se le llamaba cerrar. Ya está cerrando, ya acabó de cerrar. Este valía 10 centavos. Uno de los submúltiplos del peso. Para obtener un peso se necesitaban 10 artefactos de esto. Hubo personas que tenían una velocidad considerable para tejer. Algunas en 12 horas, muy apurados, hacían 12 de estos. Mientras las otras hacían 6 de estos, comenzando desde la flor. Pero había 2 que 3 con una velocidad tan notable que en un solo día hacían 24 de estos. Y una de ellas, aquí está, doña Úrsula. ¿Cuántos años tiene usted, doña Úrsula? Tengo 85. 85 años. Y la señora acercándose al siglo. Si es que no, ya lo cumplió. En esta comunidad había 200 personas así, produciendo el artefacto. Solamente había 3 personas acaparándolo al por mayor y 6 personas acaparándolo en menor. Esto ya no existe. Ni aquel, ni este, ni este. ¿Quién lo desplazó? Lo desplazó este. Este se hacía de palma.
Le amarrabas un hilo, te lo colgabas y seguías al yuntero que iba haciendo el surco y tú agarrando y tirando tus maíces, sembrando. De palma hubiera dilatado 10 años. Este, si lo cuidas, dilata 50. Aquí está este otro. Este es de palma, ¿no? Este todavía es de palma. Ajá, sí, es de palma. Se llamaba tenate labrado. Este, de artesanía, pasó a ser un objeto de lujo. Y actualmente se hacen de plástico como aquel. De tanto uso se desbarató. No sirve más que para prender la lumbre. Ya no tiene otro uso. Y a este, a lo mejor le alcanza a usted a notar por aquí una perforación. Es un agujero que le hizo el ratón un día que a la dueña se le ocurrió ya llenarlo de maíz. Aquí hay un poco de maíz. Estaba corriendo el viento y el maíz tenía mucho tamo. Pues lo voy a aprovechar, voy a aventar el maíz. Para esto servía. Aquí se juntaba la mazorca, se juntaba el frijol, el trigo. Trigo. Tenía muchos usos. Desapareció.